¿Quién diría que ese pequeño usuario que hizo ese intento de video estaría aquí, viéndolo una vez más para recordar esos bonitos tiempos, donde quizás lo que me faltara de edición y argumentación, lo recompensaba con mi esfuerzo y ganas de que el canal saliera adelante? Debo de admitir que en mis inicios y una muy buena parte de estos 3 años, mis videos siempre fallaban en uno o varios aspectos, ya sean por falta de conocimiento, su edición y un sinfín de etcéteras, que a cualquier otro usuario al ver que sus videos no eran buenos y que los suscriptores no llegaban se hubieran detenido, pero en mi caso, siempre me he preguntado, ¿por qué seguí? Y aunque la gente no me apoyaba, o inclusive me ignoraban, yo de todas formas seguía y seguía subiendo contenido al canal, con el fin de superarme a mí mismo, no importara cuánto me tardara o quienes me apoyaran, a veces sí que era difícil seguir. Debo de admitir que en muchas ocasiones quise dejar el locuendo y buscar otras opciones, ya sea bloguero o jugar videojuegos. Es entonces donde me pongo a pensar cómo inicié aquí en YouTube, y cómo de ser un mal usuario, pude llegar a ser al menos, un decente loquendero y mostrar un buen contenido, ya que nunca me apoyaron, o me dieron consejos sobre mis vídeos o cosas por el estilo. Al menos en mis inicios siempre fue así, con muy pocos comentarios y nada de me gustas, siempre a la espera de algo mejor, pero sin guía alguna. Decir que llevo 3 años en YouTube suena tan sencillo, al igual que decir que tengo una tal cantidad de suscriptores. Casi nunca valoramos lo difícil que es llegar a estas instancias, y lo que realmente es importante. Por lo general, en vez de estar feliz por lo que tenemos, preferimos quejarnos de lo que nos falta, o somos ambiciosos y buscamos cosas que realmente no valen la pena. Y en mis 3 años en este sitio he visto y conocido a tantos loquenderos y suscriptores, y su forma de ser conforme tu barra de suscriptores sube. Ya que al parecer la cantidad de suscriptores para ellos parece ser lo más importante, porque quizás seas bueno, pero si tu número de suscriptores es bajo, te etiquetan de malo y te ignoran. Pero si tienes más de 1000 suscriptores, ya eres respetado y admirado aun cuando no seas bueno. Siempre me ha parecido muy hipócrita ver cómo ciertos usuarios llegan diciéndome que son mis fans número uno, pero muy apenas han visto un video mío, o como incluso que me llegan saludando con muchos halagos para que al final termine con su frase ya conocida, de quiero salir en un video tuyo. ¿Cómo es tan sencillo criticar o exigir cuando estás del otro lado del computador? Pero la verdad que no es tan fácil hacer buenos videos, al menos su servidor, se llega a tardar 3 semanas, ya sea buscando información, editando en mis tiempos libres, para que al final llegue un niño de 12 años diciéndome que soy malo, y que cualquiera podría hacerlo mejor que yo. Pero al final uno se acostumbra a esos comentarios, no todo es bueno y siempre vendrán esos usuarios a criticar. Mi camino en YouTube nunca fue sencillo y estoy seguro que será más difícil, pero eso me motiva a seguir en él, por una razón: mis verdaderos suscriptores, aquellos que llegan a esperar incluso un mes completo por solo ver mi contenido, que no necesitan decir que son los fans número uno para serlos, desde los que me apoyaron desde el 2012 o los que muy apenas me empiezan a conocer. En serio, gracias por permitirme un poco de su tiempo, ya que sin ustedes no existiría nada de esto, y la verdad que estos 3 años han sido muy divertidos, conociendo a varios suscriptores que ahora los considero mis amigos, ya sea si me conoces por Luis Milenio o por el Taquero Milenio, desde México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, España, Venezuela, Ecuador y un sinfín de países donde me siguen. La verdad se les agradece. Me encantaría poder subirles contenido cada semana, pero prefiero traerles 2 vídeos de calidad por mes que cualquier cosa, o al menos por este año será así. Simplemente les digo, muchas gracias por estos primeros 3 años, y que vendrán muchas cosas mejores en próximos años. Milenio fuera.